El castillo de Josselin se encuentra ubicado en la ciudad del mismo nombre, una comuna francesa del departamento de Morbihan, en la región de Bretaña. Guetenot, vizconde de Rohan y de Humé, procedente de la familia de los condes de Reims, construyó en ese lugar un primer castillo, aproximadamente en el año 1008. Aprovechaba de esta manera un lugar de alto valor estratégico y comercial, que incluía un acantilado rocoso dominando en caída vertical el cauce del río Ouse. Por otra parte, la existencia desde el siglo IX de una tradición de realizar una peregrinación a la iglesia de la Virgen de Lonceau cada 8 de septiembre hizo mucho por aumentar la riqueza de los habitantes del lugar y, en consecuencia, de los señores del mismo. Esta peregrinación sigue siendo actualmente la más importante de todo el Morbihan. Juan II transformó el castillo y construyó dentro del recinto fortificado una residencia señorial para su descanso, dotado de una hermosa fachada de granito esculpido, que es uno de los primeros ejemplos de la arquitectura renacentista en el territorio de la actual Francia. Para la construcción de la misma, el vizconde hizo venir a artistas y obreros directamente de Italia. En muestra de reconocimiento a la duquesa Ana de Bretaña, que le había concedido el lugar, hizo esculpir numerosas as rematadas por un cordón, emblema de la duquesa. Durante el siglo XVIII, el castillo dejó de estar habitado, pasando a ser durante la Revolución Francesa y el Primer Imperio una prisión y almacén. En 1832, la duquesa de Berry, durante una gira de visitas, convenció al duque de Rohan para que restaurase el castillo. En la actualidad, el castillo sigue siendo habitado por el 14º duque de Rohan, senador de Francia y antiguo presidente de la región de Bretaña, militante de la Unión por un movimiento popular, y fue fiel seguidor de Jacques Chirac. En el castillo puede visitarse el patio y algunas habitaciones de la planta baja, en la que se encuentran expuestos algunos muebles antiguos, entre ellos la mesa que se utilizó para la firma del edicto de Nantes y diversos retratos familiares, regalos de reyes, una estatua de ecuestre de Olivier V de Clisson, esculpida por Emmanuel Fenier. En los antiguos establos del castillo se ha instalado un interesante museo de muñecas.